Creativas y viajeras del espíritu. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Y quiero decirles entonces a todas de ustedes que estén en el hemisferio norte en este momento, muchas bendiciones por el Día de los Muertos, muchísimas realmente bendiciones estelares, justo que tengo atrás las estrellas, en esto que es también la fiesta de Samhain. En el hemisferio sur, les quiero decir entonces que realmente les deseo muchísimas felicidades, porque en realidad estamos viviendo la fiesta de Beltane, que no es Halloween, nada que ver, es la opuesta. Bien, dicho esto y con todo el corazón, estamos en una especie de portal, pero sí, quiero enseñarles, quiero dejarles estas enseñanzas. Yo todavía no pude hacer un video para mi canal de YouTube, pero lo voy a hacer. Pero la enseñanza esencial para que nos ubiquemos con las energías son las siguientes. En el hemisferio norte, en estos días, 31 y primero y 2, según cada país, va a ser diferente, pero vuelvo a repetir, hemisferio norte. Ellos están entrando realmente están dejando la cosecha y están entrando en el invierno. Están entrando en los procesos de muerte, vida. Es decir, están entrando en un proceso de transformación. Sean ustedes de mis cursos de pintura intuitiva, como de chamanismo, como de tarot Madre Paz, es muy importante que nos situemos con la energía. En general, lo que se produce en el mundo en estas fechas es como un efecto espejo, en el cual en todos lados se festeja Halloween, y en realidad no es así, no es la energía en todos lados. La fiesta de Halloween, o Samhain, dicho más específicamente, tiene que ver con dejar atrás el proceso de cosecha. Ellos vienen del verano, vienen de cosechar y de celebrar, y van a entrar despacito a caminar en el proceso de entrar a la cueva profunda del invierno. También, de alguna forma, es un momento muy especial porque la cortina que separa, la brecha que separa la vida ordinaria de nuestra experiencia humana de la segunda atención, que es el plano espiritual, en el hemisferio norte, es súper delgada en este momento. Muy, muy hermosas bendiciones para todos ustedes que estén celebrando Halloween o Samhain en hemisferio norte. Que tengan unos bendecidos días. Con respecto a los que estamos en hemisferio sur, por favor, es para prestar atención. Estamos en el proceso inverso. Nosotros vamos a celebrar, estamos en primavera, vamos a celebrar la cosecha, nuestro verdadero Samhain o nuestro verdadero Halloween es 30 de abril, 1 de mayo, es el año nuevo de las brujas para nosotros, hemisferio sur. Para hemisferio norte, el año nuevo de las brujas es ahora. Nosotras que estamos en hemisferio sur, les quiero decir que les deseo una muy feliz noche y noches entre estas noches para celebrar la entrada a la cosecha, a la felicidad de expandirse en el verano. Llega el tiempo de celebrar los frutos. Llega el tiempo estas noches de hacer el amor. Estas noches no somos calaveras,
somos amantes, esposas, esposos, amantes, furtivos. Es la energía de realmente festejar la vida. Es la energía de la cópula. ¿Para qué? Para en pocos meses, en el mes de enero, febrero tardío, estar cosechando lo que sembramos. La energía es absolutamente distinta a la del hemisferio norte. Ahora, entonces, tanto a mis creativas como a las chicas de tarot o las de chamanismo, las invito a que hagan una profunda celebración. Si estás en hemisferio norte, que celebres chamánicamente el ritual ancestral para conectarte con y honrar a tus muertos, a quienes han partido, a honrar el paso, el cambio. Y a quienes están en hemisferio sur, es el momento de honrar el estar realmente disponible con la energía kundalini encendida, el encender los cuatro elementos profundamente y salir a la vida. Es una expansión la que se comienza a dar energéticamente a partir de estos días. Para las chicas de pintura intuitiva, les propongo que pinten las emociones. Quiero decirles que sigan compartiendo en los grupos, que compartan sus emociones y que compartan sus pinturas. Si ustedes sienten, porque están en hemisferio norte, una profunda celebración para honrar a sus muertos, esta felicidad de encontrarse con ellos, les pido entonces que si tienen un ratito lo pinten y compartan sus creaciones. Ustedes estamos pintando las emociones. Si estás en el hemisferio sur, pinta el amor. Pinta la celebración de primavera, que tiene que ver con el conectarse profundamente con la celebración de la vida. Más horas de sol, oscuridad en el hemisferio norte, hemisferio sur, mucho más sol. Ya nos quitamos la ropa, sentimos, tomamos sol, estamos al aire libre muchas más horas, nos preparamos para otro tipo de comunicación. Por otro lado, son celebraciones muy profundas y tienen que ver con las más antiguas y ancestrales. Aquí, mal llamadas paganas, son celebraciones que en realidad digo mal llamadas paganas porque están relacionadas con la naturaleza. Y en este momento, nuestra vida humana en la Tierra, nuestra Dios, nuestra diosa, es la Tierra, es la Madre Tierra. Entonces también las invito a las chicas que están en Madre Paz, que hagan una lectura especial para estos días. Si estás en el hemisferio norte, aprovecha para leer y para ver qué mensajes te da este proceso de comenzar a caminar pasito a pasito hacia la cueva de la madre Osa, hacia la cueva interior profunda de Perséfone, hacia los procesos profundos de transformación que proporciona el invierno. Si estás en hemisferio sur, entonces comienza a preguntar por cómo salir al mundo, cómo renovar tu energía, cómo aprovechar para hacer una depuración, por ejemplo, a nivel física y a nivel emocional, cómo limpiar directamente tu energía para estar en lo que queda de la primavera y del verano, disfrutando de la vida, del sol, de salir. Invoca al arcano del sol, lleva a la loca, a nuestra tonta, a nuestra loca y al sol de la mano. La experiencia en relación a la naturaleza es todo. Nosotros nos complicamos mucho con muchos pensamientos, con muchas situaciones. Y es mucho más simple todo cuando comenzamos a estar absolutamente conectadas profundamente con la naturaleza. Si estás en hemisferio sur, entonces, píntate la cara con flores, con hermosas flores. Ponte una máscara y haz el amor. Haz el amor contigo misma, haz el amor con tu amante. Tómate un momento para ver cómo son tus relaciones. Tómate un momento para cultivar, para alimentar todo tu universo interior. Si estás en el hemisferio norte, comunícate con las estrellas y con el centro de la Tierra.
sé un canal entre cielo y tierra. Y la verdad es que les deseo profundamente que tengan caminos absolutamente bendecidos. Todos estos días estuve trabajando muchísimo en sanación para todos, no solo para mí, para mi familia, sino también para ustedes, que son mi familia virtual dentro de mi escuela. Y les doy muchísimas gracias por estar en mi escuela, por la confianza, por elegir mis cursos y por elegirme. Me siento muy honrada. Y les pido que entonces sigan compartiendo, tomen una respiración profunda y sin miedo, compartan, un minutito les va a llevar sus creaciones. Tómense un minuto para pintar libremente qué están sintiendo, pero conéctense, enraícense. Si se enraizan en el hemisferio sur, van a sentir los brotes de la tierra, los brotes de la naturaleza. Si se enraizan en el hemisferio norte, van a sentir cómo las hojas caen y cómo se están yendo al centro, a la cueva, a prender el fuego interior y danzar con las sombras que aparezcan. Gracias por compartir sus experiencias y por confiar en mí y compartírmelo. Si en algún momento no puedo responder por WhatsApp o los emails, ténganme paciencia, trato de responder todo y trato de estar con ustedes. Y si no, nos vamos a seguir viendo o en las sesiones o en los procesos de sanación que hagamos, que para eso justamente estamos, para evolucionar, para traer una energía preciosa. Simplemente trabajen con el color, las salvajes de pintura intuitiva. En chamanismo también. Es necesario para tomar nuestro poder que trabajemos y abramos el corazón. Y contemos, nos comprometamos. Las espero, les deseo todas las bendiciones de la Pachamama y de la Madre Tierra en estos tiempos, a celebrar hemisferio norte y a celebrar hemisferio sur, la primavera y el verano, donde cosecharemos todo lo que hemos sembrado. Y nos estamos justamente abriendo y descansando, respirando profundo en la naturaleza, en tiempos en donde parece que lo común es la enfermedad, que lo común es el sufrimiento. Entonces, contactarnos realmente con la secuencia vital de la Tierra es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ser coherentes, coherentes con lo que estamos experimentando, coherentes con nuestra experiencia de vida y coherentes con la Tierra. Entonces ahí se alinea la energía. Si no, vamos cruzados, vamos contramano. Amor, bendiciones, de corazón a corazón, y nos vemos en cada uno de los grupos esta semana. Abrazos luminosos. Oh, you